Buenos días, queridos amigos. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y hoy día estamos listos para preparar dos deliciosas recetas. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer unos pasteles de arroz riquísimos y también vamos a hacer unos pristiños. Y aquí están las cosas para los pasteles. Está el arroz ya cocinado, bien cocinado, casi soposo. Entonces, para que nos salgan unos pasteles ricos. Aquí está la zanahoria amarilla rallada, está la cebolla picada en cuadritos, está el pimiento, ya salen los tres pimientos, rojo, verde y amarillo. Está el ajo, la sal y también un poco de sémola de maíz. Y tengo ahí un poco de molida, o sea, le licué bien espeso, está eso de almendras para poder poner en los pasteles de arroz, para que salgan bien ricos. Bueno, los pasteles de arroz son una receta que se puede acompañar con cualquier clase de ensalada o guarnición. Buenos días, queridos amigos. Un gusto con todos que puedan acompañarnos. Y bueno, como lo habían ya dicho Noemí y la mamita pastora, estos pasteles son muy variables. Pueden utilizarlos usted con las cosas que ustedes tengan en su casa. Recordando que el arroz blanco hay que enriquecerlo. Y este es un plato que sobre todo mis hijos les encanta, estos pasteles de arroz. Así que ustedes ven aquí, esto no va a durar ni una hora. Así que, mamita pastora, vamos a... También tenemos la receta Ah, de sí. los pristiños, que son un dulce súper tradicional de aquí del Ecuador. Y mamita pastora nos va a enseñar a hacerlos hoy día. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos? Aquí tengo ya la harina, zapallo, panela, el jugo de una naranja y el gel de la linaza que reemplaza al huevo. Tenemos aquí el royal y la margarina. Explícanos un poco del zapallo. ¿Está cocinado con sal, dulce o...? Nada, es solo cocinado así, porque esto le tenemos que licuar. Entonces está cocinado bien, o sea, como debe ser. Y con respecto a los pasteles de arroz, vamos a poner ciertos ingredientes crudos y otros cocidos. Sí, yo pongo solamente el ajo y la cebolla hecho refrito. De ahí todo el resto va crudo. Le formo los pasteles y como va a freírse, a asarse, entonces ahí se cocina todo el resto, que no tiene que estar muy cocinado. Ahora, tenemos aquí arroz blanco. ¿Tú preparaste algo extra para enriquecer este arroz blanco? Sí, es el licué con poquitita agua, entonces está espesito para poderle poner ahí. Igual si es que tuvieran ajonjolí, le puede poner igual, así el ajonjolí licuado bien espesito. Y también puede ponerle aquí un poco de salvado De de trigo. trigo también. Sí, para que venga a hacerse Para bien. enriquecerse. Ajá. Claro, pero sería mejor usar el arroz integral, ¿verdad? Claro, sería mejor el arroz integral. Pero como no tenemos arroz integral, vamos a hacer así. Pero ahí estamos sazonando bien para que Muy quede. bien, entonces, ¿con qué receta vamos a empezar hoy día? Vamos a hacer primero la masa de los pristiños para que mientras sea Nemí haga los amase y haga los pristiños, nosotros hacemos los pasteles de arroz. A ver, entonces pasemos todos los Ya. ingredientes. Vamos acá. Ah,
se desocupa esto. Ya, muy bien. Entonces empieza a explicarnos. Ah, antes de seguir con la explicación, aquí tenemos otros ingredientes extra, porque esto es para hacer la chochonesa. Porque los pasteles de arroz siempre se acompañan con algún tipo de salsa y hoy día es la chochonesa. Ya vamos a hacer una chochonesa, una salsa de chocho. Ya le hacemos. Y mientras se fríen los pasteles, hacemos la chochonesa. Pero ahorita vamos a hacer lo que es los pristinos. Ponemos aquí en la licuadora el zapallo. Lo ponemos, ya está cocinado. Ponemos el zapallo. Ya. Ponemos el gel de la linaza. ¿Cuántas que cucharadas? Esto es, aquí dice una cucharada, ya, es la cantidad de un huevo, un huevo. O sea, solo pusiste a hervir una cucharada llena de linaza en agua caliente. Y ahí ya sale el gel. Ponemos la margarina. ¿La margarina se licúa? Sí. Ya. Ponemos. Ya. Mientras licuamos. La panela no se puede. Ponemos la panela. Y el jugo de la naranja. Coger un poquito porque este se pega en las. Ya. Y ahí vamos poniendo esto, el royal. Son aproximadamente 250 gramos de harina y una cucharadita de royal. ¿Me voy? ¿Ya? Sí, vaya amasando. Si es que hace falta más harina, porque como el líquido se hace bastante con el zapallo, la naranja y la linaza, entonces vamos poniendo más mezcla. Tiene que quedar una masita como para. ¿Qué es lo más? ¿Cuál es el ingrediente más importante en un pristino? El ingrediente más importante aquí es el zapallo y el jugo de naranja. Uh-huh. Porque eso es lo que le hace suavito y crocante al micro. Ajá, sí, ahí está, creo. Ya. Ya le sigo amasando un poquito más. Tiene que trabajar con harina para que no se le pegue mucho. Esta masa entonces se trabaja con bastante harina. Bastante harina, ahí entra un poquito más de harina. Si quisiéramos poner todito
Y lo que licuando fue ahí nos sale bastantísimo. Ya. Entonces es una receta que rinde bastante. Rinde bastantísimo. ¿Y con qué se podría acompañar los pristinos? Con la miel de panela, que es lo más rico. Los pristinos siempre con miel de panela. Ya, y un poco más de harina para poder trabajar, porque un poquito más, ¿no? Tiene que hacerse una masa manejable como para hacer formar los pistillos. Ya. ¿Sí? Mientras ustedes siguen amasando, por favor, mamita pastora, envíe un saludo a Janet, a Janecita Santa Cruz, que está mirándonos. Que a ver, usted salúdele. Un gusto, Janecita, un gusto que nos estén mirando, que se encuentre bien de salud usted y sus niños. Cuídese mucho, mucho. Y no salgas de casa. No salga de casa. Muy bien, para Gladys Margot también, que nos está mirando en este momento, saludos a ella. A Sandy con su bebé, que también está acompañándonos nuevamente y dice que son muy deliciosos estos pristiños. Ella también los ha realizado con nosotros, así que sabe el sabor que tienen estos pristiños. También a Lorena, a todos nuestros amigos que nos están acompañando, a Cris también. Eso, miren cómo quedó la... Queda la masa suavita, suavita, suavita. Por eso es que los pistiños quedan crocantes, suavitos. Por ejemplo, en esta masa, si es que nuestros amigos por esta cuarentena no tienen naranja, ¿qué se podría usar o solo ya...? Ya tendrían que poner solo el zapallo porque ya la naranja... Claro. Si no tenemos naranja, ya no hay nada que pueda reemplazar la naranja. Ah, o sea, son irreemplazables sí, estos dos. Sí, porque ¿qué? Ni ¿qué con podemos? Manzana, ni con puré de manzana, ¿no? Tal vez el zapallo sí, podría. Es el zapallo. ¿Se podría reemplazarle tal vez con limón? No, es muy ácido. Se haría amargo. Es muy ácido y se haría amargo. Uh-huh. Muy bien. Ya, entonces... Ya está la masa. Ya. Ahí usted les va formando ya. Y yo hago el resto de cosas. Verónica de Guerrero también, saludos desde Conocoto. ¡Ay, qué lindo desde Conocoto! Es muy, muy lindo Conocoto. Nos dice las recetas excelentes, felicitaciones. ¡Ay, miren cómo está! Ya. Entonces, pues, mientras tanto vamos a hacer... Los pasteles. Los pastelitos de arroz. Y súper... Pues hacemos, por favor, pásenme el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla ya le paso. Ya. Vamos a hacer aquí. Aquí tiene el ajo, la cebolla. Ya. Entonces vamos a poner aquí. No le pongo primero el ajo, ¿por qué? Porque está, como está hecho el licuado, pero no está congelado porque ya lo estuve desde mañana. Entonces, como tiene un poquito de agua, lo que se descongela, empieza a salpicar mucho y se quema. Entonces yo lo que hago es ponerle primero la cebolla para que así no nos salpique. Pero aquí se van a freír los dos. ¿Ya?
aquí se fríen estos. Y así no nos salpicó mucho, ¿no? Pues hay que tratar de uno mismo defenderse de las salpicadas del aceite porque se quema. Ya está. Ya, y nos vamos a poner en el arroz este. Cuidado, cuidado. Voy caliente. Ya. Aquí ponemos ya esto, qué rico. Ya, por favor, el resto de cosas. El resto de cosas, por favor. Aquí ponemos la zanahoria. Le paso la zanahoria. Está cruda esta zanahoria. Sí, esto es crudo, está rallada, está cruda. Ya, mira. Está aquí dos zanahorias pequeñitas. Está pimiento rojo, verde y amarillo. Aquí está. Está uno, un chiquito de los tres. Este es espeso, sino, ve, pero siempre está con un poquito del, mire, aquí está el espesito de las almendras. Ya, pongo aquí, mire qué rico eso, como poner queso. ¿Cómo se enriquece al arroz? Claro, aquí está bien. Una manera de que nuestros niños puedan comer. Sí, ponemos la salsita. Aquí ya ponemos delicioso. Un poquito más porque está bastante arroz y el arroz no está cocinado con sal. Entonces, de ley. Ajá. Ya ponemos un poco de orégano, que es lo que da el sabor. También. Aquí ponemos la tortilla, no le podemos, aquí tendrían, bueno, si es que no tiene, no puede ponerle pan molido, porque si no queda así, entonces de ley hay que poner esto para que se venga a compactar, si no, no. Esto queda muy bien para celíacos, ¿no? Que no pueden ningún tipo de harina. Eso, que pero no pueden. Y el resto de personas, si lo desean, pueden con pan molido. Con pan molido, excelente, puede para poner. Claro, esto es buenísimo. Quiero enviar un saludo muy especial a Mari, que nos está viendo, mi amiga Marina. Es un gusto poderle tener, aunque sea a través del video, ¿no?
Narcisa Rosario nos dice: hermosas mujeres, espero algún día abrazarlas. Ustedes nos han acompañado en esta cuarentena. Saludos desde Guayaquil. Nuestra querida amiga reciba también nuestro abrazo fraterno a la distancia, ¿no? Sandy nos dice: no sé si hicieron ya la lasaña de vegetales, y si no, deberían hacerla, que me recuerda a la cuchara de San Marcos. ¿Qué es lo que le hicimos? ¿Sí hicimos la lasaña? No, hicimos la de gente. Ya. Bueno, tendríamos que reunirnos con Sandy nuevamente para hacer la lasaña en la cuchara. Sí, lasaña de vegetales, pero... porque hay un montón de formas de hacer, no sé cuál será la que quiere. Carmen Cerón dice: llegó nuevamente tarde, pero no importa, porque estos videos son subidos a YouTube, en nuestro canal. Ajá. Así que por favor también pongan su comentario en el YouTube. Ya, tenemos, ¿está listo? Un poquito más. Como para armar. Ajá. Ya los pastelitos vamos a hacer, y les voy poniendo a que se... Una preguntita, ¿le aprieta bastante a sí, la a que se, para que claro, se para que se haga así bien, se comparte y no... Mire, por eso es que el arroz tiene que estar cocinado, casi soposo, bien cocinado, para que quede, se formen bien los pasteles. Mire, ahí está ya. Daniela Cordero nos dice: saludos desde Ambato, les sigo desde su primer video, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos una gran sorpresa, pero a medida que ya vayamos avanzando, que Dios mediante se termine la cuarentena, vamos a poder compartir con ustedes ya todas las recetas de una manera muy especial. Así que por favor síganos, pónganos like y hagan sus preguntas, por favor. Carmen Cerón, estamos haciendo unos pasteles de arroz. El arroz blanco, como para, a veces no es tan saludable, a veces los niños quieren solo comer arroz blanco, entonces esta es una gran receta para que ustedes puedan a los niños hacerles que gusten del arroz, pero con esta variedad ya, de sí, vegetal. Y ellos comen. A los niños les encanta esto. A mis nietos, esto es, pero una golosina. Sobre todo al camarógrafo, le encanta. Sí, es que es bien rico. Y con la salsa que vamos a hacer, mire, ya está uno. Sería bueno de que les indiquen, por favor, de los pristiños, cómo se van poniendo para que no se peguen. Ah, bueno. Uh-huh. Ahorita lo que hice fue estirar la masa y se la va cortando en larguitos, así. Sí, para que se formen los pristiñitos. Una vez que tenemos el larguito, le hacemos como un arito así. Uh-huh. Así que estamos preparando los pasteles de arroz. Y se le hacen... Y los pristiños. Porque los pristiños tienen una forma muy clásica. Uh-huh. Entonces ahí tenemos al señor pristiño. Entonces lo ponemos acá. Y esta masa se tiene que manejar con bastante harina. Sí. Porque si no, se pegan entre ellos y al momento de freír se abren o... ¿Se despegan? Siempre se trabaja con bastante harina. Eso sí, porque... Es bien delicada la masa y entonces, mire, ya tengo cuatro. Voy a hacer cuatro para poder. Janet Santa Cruz envía un saludo para el camarógrafo. Muy bien. Eso tiene que estar con bastante harina para que no se peguen. Uh-huh. Mire. Con dos de estos o uno, si es un niño pequeño, con unito está ya satisfecho. Y puede darle con una ensalada, por ejemplo, unos tomatitos, una lechuguita, lo que usted tenga en casa para hacer una ensalada. Y ya. Vamos al sartén para que se hacen.
Vamos. Daniela Cordero nos dice si ya hicieron el queso para gratinar. Ya creo que ya, ya, ya hicimos. Ya hicimos. En los videos de YouTube se encuentran. No ponemos mucho aceite para que pueda. ¿Ya? ¿Vale? Qué rico esto se va a hacer. ¿Vale? ¿Ya? Ahí le dejamos a que se nos dore. Mientras se doran, vamos a hacer la chocho mesa. Vamos a hacer la salsa de chocho. Vamos a hacer la chochonesa, la salsa de chocho. A ver. Aquí tenemos el chocho. Está con todo cáscara porque en la cáscara está también el calcio. Ponemos un poquito de papa. Es para que se nos haga cremosito como si fuera una mayonesa. Ponemos un poquito ahí. Ponemos un dientecito de ajo. Está un diente de ajo. Y ponemos agua. Agüita que ya está hervida. Porque no, esto como vamos a servirnos directo, no hay cómo hacer con agua que no esté hervida. Ahí vamos poniendo poquito a poco el aceite. Thank you.
ya está. Listo. Esto vamos a poner aquí en esta cosita para cuando vayamos a servir ya los pasteles. ¡Mira qué rico esto! Encima de los pasteles. Sale cremosita, ¿no? Sale cremosita. Said nos está mirando en este momento. Dice que él, su mamá dice que es la preferida de él porque es fan de la cuchara. Said sí es nuestro cliente más pequeño. A ver, vamos a ver si ya están dorados los pastelitos. Ahí están más o menos. Vamos a darles la vuelta para que se doren de los dos lados. Ya, ahí le dejamos. Sandra Vega nos dice buen día, ¿para qué nomás me puede servir la salsa de choclo? Es salsa de para papas, para hamburguesas, para choclos, para unos choclos cocinados con habas y mellocos y esa salsa. ¡Ay, oh, qué rico que es! A los niños les encanta, así que ellos se comen con pan, con papas, con todo hasta lo que encuentren. Hasta con arroz se comen eso. Uh-huh. Mari nos dice que veo que es como hacer mayonesa porque va aceite y es necesario poner aceite. Claro, sí, hay que poner ahora aceite. Pueden también usar el aceite de oliva si es sí, que desean, si es ¿no? Que, no es si, mucho aceite, es apenita. Es poco, no es mucho. Se puede usar aceite de oliva y hace la mayonesa. Ajá. Ay, qué ricos que se ven, ya están doraditos. Ya mismo está. Hasta eso vamos a freír un poco de piscinos que ya están. A ver, aquí tienen los piscinos. Mire cómo están los piscinos ya listos. Y aquí vamos así. Entonces, el momento que vayamos a freír, les vamos un poco sacudiendo la harina para que no entre con mucha harina al aceite. Y vamos poniendo. Mire. Aquí. No tiene que freírse en aceite tan hirviendo, muy caliente, porque no se fríen bien de por dentro, quedan crudos, a pesar de que está delgadita la masa, pero siempre no tan rápido porque no quedan bien. No está todavía, no tiene que ser tan rápido. Así se fríen bien por dentro y quedan más crocantes. Dejémosles que se hagan muy bien. Vamos a... Cuando ya estén, le sacamos de aquí en este platito con un papel absorbente, por si acaso haya... residuos de aceite que esté de más. Ya mismo están.
esos son los pepinillos tradicionales que... Tradicionales de esta receta, yo aprendí cuando era jovencita, que tendría yo unos 16 años cuando yo aprendí a hacer esta receta, de una señora que era, pero una maestra para la cocina. ¿Están listos los pistiños? Ponemos por acá. ¡Ay, qué rico! Ahí están, ya vamos a poner en la mesa. Me los pones ahí para que me los coma. Terminar con estos que están aquí. Ya estamos poniendo más y ya están los pastelitos que ya están dorados del otro lado. Ya están. Vamos a ponerles en un plato. Mire cómo se doraron de este lado. Dos lados doradito. No hemos utilizado mucho aceite y ya están ya. Y tampoco la masa tiene, solo apenas el aceite que utilizamos para el refrito del ajo y la cebolla, nada más, porque no tiene más aceite. Mire, qué rico esto. Mire. Esto para hoy el almuerzo. ¿Ya? Ya. Mira esto. Pongo la salsa al ladito. Ya. Y ya está, tenemos más pistinitos para hoy el almuerzo. Ya tenemos el postre, tenemos el plato fuerte ahí con una ensaladita de todo lo que usted tenga, de lo que usted más le guste, lo que tenga en la casa, porque a veces uno dijera quisiera esto, pero no hay ese rato. ¿Ya? Ya vamos a sacar el resto de pistiñas y ya. Sáqueles esos para ya poner en la mesa. Sí. Mire, qué rico. Y rinde, ese poquito que hicimos de esa masita, rinde bastante. Esto rinde. Qué lindo. Y tiene que escurrirlos bien, ¿no es cierto? Claro, y se escurre bien, eso sí, así. Siempre así, no es directo, sacarles y directo acá. Siempre tiene que escurrir el aceite. Ya, muy bien. Vamos a poner acá. A la mesa, vamos a la mesa. A la mesa. Le voy a hacer una pista. Ya. Vamos, la mesita. Ya. Mire, esto, un platito para ponerlos. A ver, ya estamos aquí. Ponemos estos. Aquí está la miel de panela también. Ya.
Ay, qué ricura. Esto sí que y esto los niños, esto les, y como tienen zapallo, tienen jugo de naranja, están, no es simplemente una masa. Solo harina. ¿Paso yo? Sí, ya. Ya terminé con los pristinos. Ya. Muy bien. Queremos recordarles, por favor, que esto es una manera que ustedes pueden hacerles ya enriquecido, ya hecho en estas croquetitas. Ustedes tienen que ponerle al lado una ensalada muy rica. Pueden ponerle lechuga, aguacate, tomate, para que ustedes puedan tener una nutrición balanceada, sobre todo si van a hacer los pistiños. Ajá. Tiene que ir acompañado de una muy buena ensalada. Aprovechen poniendo aguacate, como les decía, lechuga, puede hacer kale, puede de alguna manera granitos, arvejas, fréjoles, poner en este plato y le va a quedar muy bien. Puede hacer un fréjol. Si usted quiere tener una guarnición bien nutrida, puede hacer cocinar el frijolito, picar cebolla delgadito, puede ponerle cilantro, lechuguita, y usted va a tener una muy buena opción para sus niños, para deportistas, para sus niños, para ustedes mismos. Bueno, es verdad. Muchas veces los padres se enfrentan a que los niños no les gustan ciertos vegetales. Entonces, una manera de hacer que ellos coman pimiento, cebolla, ajo, es hacerles participar con nosotros en la elaboración de estos pasteles. Como ustedes vean, ellos pueden encargarse de dar la forma a los pasteles por ellos mismos. Y de esa manera ellos también van a querer comer lo que ellos mismos hicieron. Sí, es una manera tan linda eso, porque a ellos les encanta. Por ejemplo, aunque le hagan mal hecho el pistiño, hágales que amasen y que ellos formen el pistiño. Y les da friendo y les dice, a ver, tomen, coman lo que ustedes hicieron. Uh-huh. Eso es lo más bueno para los niños, alimentarles bien. Uh-huh. Bueno, queridos amigos, recordándoles que puedan hacernos sus preguntas. Por favor, suscríbanse, pongan like y compartan con todas las personas que ustedes puedan. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas recetas, estos pequeños tips, y que ojalá puedan ustedes realizarlos en sus casas. Así es. A ver, pongamos la salsa encima. La chuchonesa, que esta es una excelente opción para, justamente, usted les pica zanahoria y apios a los niños y les da con esta salsa, se van a comer todo. Hagan la prueba. ¿Puedo yo ir directo al postre? Ya, esto así, mire, qué rico esto. Y esto, el chocho, es el alimento, el calcio mejor para los niños. Y está, aquí ni cuenta se dan que esto es chocho si no les gusta. Entonces, comen esto, les dice a los niños, a ver, por favor, ayúdenme a hacer esto, pásenme en esto, vamos a hacer, y ahí es lo bueno. Ya, vamos a probar esto. Oh, está riquísima, está riquísima. ¿A ti te gusta con más? Más, mire, así. Mire, qué rico esto. Bueno, está riquísimo. Nos despedimos a todos nuestros amigos que nos han escrito. Mil disculpas si no les mencionamos a todos, es que a veces se nos complica por el tiempo, pero muchas gracias a todos. Bueno, nos despedimos. Un gusto haberles participado, enseñado un poquito de lo que se sabe para que puedan alimentarse bien y rico y sano.